Bueno, y el presidente de la República continúa dando algunas indicaciones a través de su cuenta de Twitter. Ha dicho que se suspenden las atenciones odontológicas, ya sean privadas o públicas también, que no se trate de una emergencia. Además, las aglomeraciones se reducen a un máximo de 50 personas a partir de este momento. Son medidas de carácter urgente y de obligatorio cumplimiento. Incluso el mandatario agrega en un tuit abajo de esta publicación, dice: todas las carteras de Estado involucradas deberán garantizar el cumplimiento de estas disposiciones sanitarias a nivel nacional. La PNC apoyará el cumplimiento de dichas medidas, dice el mandatario. Importante acatar las disposiciones que está dando a conocer el presidente de la República en este momento, y también aprovechar la oportunidad, Celia y amigos televidentes, de hacer las recomendaciones. Si no es necesario salir de su hogar y cumplir las disposiciones del gobierno, que no salga, o evitar en la medida de lo posible salir de sus hogares. Exactamente, ya ayer a través de la cadena nacional lo explicaba de forma muy gráfica y bastante comprensible, bastante fácil de entender. En la medida que evitemos estar comunicados y estar cerca de otras personas, así evitamos también el contagio. En este caso del coronavirus, que por fortuna se ha dicho en el país todavía no existe ningún caso confirmado, pero existe la posibilidad de que sí haya algún caso que todavía no haya sido confirmado, y pues para evitar la propagación, estas son las medidas que se están implementando a partir de este momento. Incluso hay disposiciones legales para faltar a los centros de trabajo, que protege a los empleados para evitar de alguna manera la posible propagación de esta enfermedad.